Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Les saludo a su amiga Laura. El día de hoy les voy a enseñar a hacer lo que es un florero. El florero consiste en una botella de PET con unas piedritas de mar o, si no, puede ser en su defecto grava. La vamos a estar decorando con unas varitas de alambre recocido y estas las vamos a estar poniéndole flores de papel crepé. Entonces, nuestro producto final sería este. Les muestro lo que son los materiales y el procedimiento de cómo lo hice. El material que vamos a utilizar para hacer este florero es una botella de PET. Esta yo ya la corté un poquito más arriba de la mitad. Es de 1 litro y 3/4. Puede ser de 2 litros o 1 litro y medio. Vamos a utilizar lo que es la pistola de silicón y barras de silicón. Vamos a utilizar masking. Vamos a utilizar papel crepé, el del color de su preferencia. En este caso yo tengo morado y rosa. Y vamos a utilizar unas piedras. Las piedras pueden ser piedras de río o en su defecto puede ser grava. De igual manera vamos a utilizar alambre recocido y ese lo vamos a cortar en tiras de 40 centímetros cada una. Vamos a empezar a hacer lo que es, ya les dije, con una botella de PET. Entonces ya la corté yo por la mitad. Con nuestro masking lo que vamos a empezar a hacer es a cubrir toda la botella o la parte de esta con el masking. Tenemos que hacer que se cubra toda la tenemos que llenar de masking, sin excepción. Entonces lo vamos a ir pegando. La botella, si quieren, bueno, la pueden lavar o bueno, con jabón, evidentemente, para que se le quite todo lo que es la grasa. O más o menos como a esta altura es donde traen las etiquetas. Entonces, muchas veces el pegamento no deja que este se adhiera, entonces yo sugiero que se lave primero. Entonces vamos a ir lo que es enrollando toda o encintando toda nuestra botella con el masking, como lo estoy haciendo yo ahorita. Así. Así nos vamos a ir con toda la botella. Ya después de que la tengamos lo que es ya toda llena, vamos a proceder a lo que es pegar nuestras piedras. Ya les comenté que si las piedras pueden ser piedras de río o en su defecto puede ser la grava. La grava bueno, es lo mismo, las dos están pesadas, pero yo sugiero que de igual manera las laven porque como están tierrosas, con el silicón no se pueden adherir a esto. Entonces, yo les recomiendo que las laven de igual forma. Y las vamos a ir pegando. Que son estas piedritas. Y las vamos a ir pegando así. Listo, amigos, miren, yo ya cómo avancé. Terminé de que lo que es encintar la botella. ¿Está? De ponerle el masking y me empecé a pegar lo que fueron todas las piedras. La verdad que sí es un florero pesado, sí, pero pues para mi gusto se ve padre, a mí me gusta. Entonces vamos a proseguir para terminar de pegar todas las piedritas que me faltan de aquí abajo. Se me enredó la pistola, amigos, una disculpa. Entonces, la verdad de silicón sí nos vamos a llevar bastante. ¿Por qué? Pues porque como lo mismo, son piedras que son pesadas. Ustedes tienen que ir buscando también la forma de sus piedritas. O sea, para que vayan cubriendo lo que son todos los huecos y no les queden destapados. Si ustedes gustan, también lo que pueden hacer es comprar. Es un aerosol. No recuerdo el nombre del aerosol, pero es un aerosol que es ay, que te ayuda para que. Es como un pegamento, pues. Pero te ayuda también para que tengan brillo. En este caso serían nuestras piedritas, ¿no? Me acabo de quemar justamente. Pero no recuerdo cómo se llama. El chiste de esto es igual para que. Pues para que tengan una mejor apariencia. La gama, lo que tienen que hacer es que, no sé si en la compra o no, hablan un poquito, porque normalmente se vende por kilo.
Tu foto. Continuaré pegando y ahorita los veo, ¿vale? Ya que tenga o que ya haya terminado para seguir enseñándole lo que vamos a hacer con lo que es nuestro alambre recocido. Listo, amigos, miren, ya terminé de pegarle en todo lo que es la botella. Igual en esta parte de aquí no le puse porque como quedan saliditas, no se puede apoyar bien el florero. Y así es como queda. Ahora seguimos lo que es alambre recocido. El alambre recocido normalmente no lo van a vender por kilo, por medio, por cuarto. No lo van a vender así. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cortar unas tiras de 40 centímetros. Tratar de que queden lo más derechitas posibles. De igual manera, si no quedan tan perfectas, no importa. Miren, la mía está como pandeadita, pero es por lo mismo de que como no lo venden así, pues en círculo, por así decirlo, así queda. Lo que vamos a necesitar es el papel crepe. En este caso vamos a necesitar el principal, que es color verde, para poder envolver lo que es nuestra tira o nuestra varita. Entonces, vamos a ponerle un poco de silicón para poderlo envolver. Lo de la vuelta porque no me quiero quemar. Y lo vamos a poner. Y nos vamos a ir hacia abajo para irla enrollando y quede forrada, para que no se vea lo gris de la del alambre, pues. Igual, si gustan, me pueden hacer sugerencias. Ya les había comentado que me hagan sugerencias en los comentarios de qué les gustaría ver, qué puedo hacer, qué les gustaría que plantara, o no sé, alguna manualidad que quisieran ver, algo que ustedes quieran, coméntenmelo y ya lo podré hacer. De igual manera, quiero decirles que me gustaría que se suscribieran, amigos, porque en las estadísticas me parece que los que están suscritos son una minoría, entonces ven más los videos los que no están suscritos. Entonces me apoyaré mucho suscribiéndose, por favor. Somos súper poquitos, amigos, y no sé igual si el contenido no les agrade. Por eso les digo que me hagan sugerencias, que les gustaría ver o alguna cuestión así. Porque somos súper poquitos, somos 14. Somos mínimos. Es un canal, ni siquiera es un canal, se podría decir aún, porque somos muy poquitos. Entonces sí me gustaría que se suscribieran y que pues me digan qué les gustaría ver. Bueno, ya que vamos a terminar, igual vamos a terminar sellando con lo que es lápiz, una gotita de silicón. Igual teniendo mucho cuidado de que no se vayan a quemar, porque si se queman les hacen ampollas y arden demasiado. Y ya aquí le ponemos el silicón. Y le enrollamos. Le cortamos ya para que quede. Listo. Y quedan así. Posteriormente lo que vamos a hacer es con el papel crepe de color de nuestra preferencia vamos a hacer unas flores. Las flores yo las estoy haciendo como en el video donde les enseño a decorar con papel crepe. Ahí les enseño cómo yo hice esas florecitas. Entonces yo las hice así, en color rosa. Ahí se alcanzan a distinguir. Entonces las vamos a pegar aquí, aleatorias, igual no las vamos a poner seguidas, nada de eso, las vamos a poner separadas. De igual manera buscando que tengan como que doble vista, tanto, por decir, si yo pusiera así mi florero, hacia aquí, acá se ve pelo, ¿no? Entonces vamos a tratar de intercalar de las dos partes, atrás y adelante. Ustedes si tienen así algún dos colores o alguna cuestión, lo pueden hacer. Yo en este caso solo elegí
ponerle ahorita el rosa. Las vamos a llenar o las vamos a poner las flores solamente hasta, bueno, yo las voy a poner un poquito más arriba de la mitad, porque como mi florero es alto, no van a lucir si quedan un poquito abajo. Entonces las vamos a poner aquí adentro. A mí aún todavía me falta una parte. De estas varitas vamos a hacer 10 o 12. O dependiendo de qué tan bien ustedes las quieran. Yo ya aquí tengo una. Las hice moradas y rosas. Entonces yo hice... Miren, las contamos. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6. Hice 16, mentira. Entonces ustedes, a como ustedes quieran su... que se vea de tupido su florero. ¿Cómo se ve? Ahí. A ustedes ahí es como ustedes quieran verlo. Ya si quieren le ponen 20, si quieren le ponen, no sé, 30 varitas, las que ustedes consideren. Yo le puse en este caso las 16. Creo que esta está la corte más grande. Pero sí son de 40 centímetros. Y así es como quedaría. Es algo súper rápido, súper sencillo. Y va a adornar lo que es nuestra casa. Por mi parte ha sido todo, amigos. Los veo el siguiente martes. Ya saben, suscríbanse, denle like. Sugerencias en los comentarios. Síganme en Instagram como Laura Romero. Y solamente sería eso. Los veo la siguiente semana. Besitos.